Hola amigos, muy pero muy bienvenidos nuevamente a The Witcher 3, Wild Hunt. Gracias por estar de otro lado, seguimos jugando luego de haber hecho un par de cositas y demostrarles que tenemos el nivel máximo, creo que es el nivel 4, de la armadura de felino, de la armadura de la escuela del gato. Y como ven, es una locura esta hermosa, hermosa armadura que me encanta, hicimos las espadas, hicimos todo, así que le voy a mostrar. Tenemos la armadura felina magistral, todo el kit es magistral, el set magistral. Más 20 potencia de ataque, resistencia al daño perforante, 15 al daño cortante, 15 al daño de los monstruos, 45 resistencia elemental, es una locura. También los pantalones, todo sumando, 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 77%, 77 de armadura, 73 de armadura, 77 de armadura, es una belleza. Además me encantan los colores azules, cómo le quedan muy, muy bonita. Y también tenemos la espada magistral felina de acero, 284, 348, 10 probabilidades de daño de impacto crítico, probabilidad de causar hemorragias y un 5% de experiencia adicional a matar humanoides. Y además tenemos los engarzados que ya tenía, que aumento de adrenalina, probabilidad de causar incineración y potencia de ataque. Y la hermosa espada felina magistral, que no sé cómo era el botón para mostrarla, por decirlo así, pero ahora se la voy a mostrar fuera de esta pantalla. Que también es una locura esta espada, por favor. Así que estamos a tope, nivel 34. No creo que haya mucho más que acotar. Vamos a sacar la espada de plata. Es bellísima. Bellísima, bellísima. Y la de acero también es una bestialidad. Con esa especie de ondulación que tiene la hoja. Es una locura. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a buscar a Fringila, como se llame, la bruja. Fringila Vigo, creo que se llama. Así que bueno, tenemos que ir al buque insignia de Nilfgaard y tratar de encontrarla, pero tendremos que ir de noche. Así que vamos a ir de noche cuando sea el medianoche mejor. Así que vamos. Opa, tormenta, ¿eh? No veo. No te tires al mar. Bueno, se ve que Gerard le gusta el agua porque se tira como un campeón. Con tormenta y todo vamos, ¿eh? Unos locos bárbaros. Eso que es una luz. Ah, digamos que tendríamos que ir nadando, ¿no? O sea, la onda es esa. Como recordamos, estamos llegando, digamos, a momentos cúlmines de la historia, entiendo yo, por lo menos a lo que es la batalla principal, que es la de la cacería salvaje. Luego veremos qué pasará con Emir, con el legado de Ciri, y ver si está interesada ella en ocupar el trono o no. Hay un huequito para asomar. It's the Witcher. Oh shit. Emperor's orders. Stand down. Bueno, no fue fácil. Ya me vieron. Carajo. Cosa fea, a ver. No, no, me recontra vieron. Witcher, what a pleasant surprise.
warm welcome. Thank you, Your Majesty. You should have come with my daughter. Your welcome would have been different. Where is she? Close. Close, White Wolf, is what you are to decapitation. Inténtalo. You're insolent because you believe I cannot afford to hurt you. And you're right. Yet that will change one day, when you are no longer indispensable, but disposable. But enough of that. Let's not get ahead of ourselves. What do you want? Fringilla Vigo. Been told you promised Yennefer you'd free her. I can see. I know you're a busy man. So here's a letter. Ought to refresh your memory about the lodge. Even Yennefer's humblest requests seem like threats. I've always liked that about her. Very well, so be it. Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer. Didn't answer my question. Nor must I. Time I was on my way. At last, a point we agree on. Guards, bring me Fringilla Vigo. You may remove her dimeritium shackles. No introductions are necessary from what I've heard. Farewell. Fringilla. Been a while. The other sorceresses, they're on Ginn Vale near Ard Skellig. We could take a boat. I'm sick to death of boats. Portales? Sí. ¿Cuándo no? And I despise teleports, but have it your way. Let's go. Odio los portales. Bueno, yo pensé que iba a ser más difícil. Bueno. What's up, people? Ya está todo listo, ¿eh? Vamos. A Balak. Yes, Geralt. Once we use the Sunstone, what makes you think Aridin won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly long to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Aridin will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skelligan looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. So maybe you're hoping to gain control of Lara herself, after all these years? Lara is dead. My only hope is that Ciri will fulfill her calling and survive. ¿Cuál es la idea? Buah. We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Fleet. As legend has it, she never used the stone and Gelban died of sorrow. Won't keep Aridin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. I'm ready. High time we set sail. Undvik awaits. In that case, let's go. Bueno, parece que vamos al final, ¿eh?
You will position yourselves on the cliffs. Here, here, and... Thank you. I believe we know how to form a circle. Even those of us who lack eyes for the moment. I simply wish to avoid... Oh, Geralt. We were waiting for you. Really? Seems to me you'd started already. We were discussing questions of a magic nature. Nothing of great interest to you. Right. So, because I'm just a simple witcher. Simple, yet with so many complexes. Not now, Geralt. ¿Por qué la cacería salvaje nos tenía tanta especie de bronca, envidia, odio a nosotros, ¿no? Which does not mean it will be easy to execute. I shall activate the Sunstone. If Caranthia answers the call, the Nargle Fair should appear in the bay shortly afterwards. The Lodge must then prevent the ship from returning to the world of the NL, while the Imperial Fleet blocks its escape by sea. The 7th Imlet's Infantry Regiment under Duke Varatra must then board it, with your help, naturally. What about you? Where will you be? Waiting in reserve. If something goes wrong, I shall react. Like a general commanding troops from a hilltop? Gonna signal us by horn or use messengers? Exquisite irony, but what did I do to deserve it? Have I given you cause to doubt my intentions? Ladies and gentlemen, less talk, more action, please. Sisters, we must scale the cliffs. Good luck. Plan's missing one important element. What about Ciri? Cyril will wait, at a safe distance from the Nargle Fair. No me gusta. Wild guess? Not what you had in mind. No. I wanted to go with you. That was my idea. But I won't allow it. Far too great a risk. Well, can't say you're wrong there. I thought I could at least count on you to treat me seriously. Never treat you any other way, you know that. You can't defeat Eredin. Don't stand a chance. Damn it, I don't know if I can. So stay away from him, far away. Cyril, do you swear to stay on shore? Do I have a choice? Where are you going? For a walk. Or is that not allowed either? Because I could break my leg. Oh yes. The elder blood can be fiery. Le tiro la mierda. Didn't sound convinced. No. But I can't very well tie her up and teleport her away, can I? Definitely advise against trying that. Time is short. If you wish to do something, brew your substances or whatnot, do it now. You won't get the chance later. I shall await you by the boats, amongst the soldiers. Unless you wish to come with me now. Vamos. No time to lose. Sooner we get this done, the better. Follow me. Misión fallida, razón de estado. Seguro que habré fallado varias. Give you my heart? What kind of spell is that? It's an old love letter. Ancient. As I said, this stone was to reunite a pair of lovers. Never thought I'd say anything of the sort to Eredin. Esta escena me parece que está pre-renderizada porque... Se escucha muy bajito. Y claramente no está no está in-game. Algo raro tiene la escena.
The elven bauble worked. They approach. Nada fácil, señores. Follow me. The Noggle Fair must be nearby. Uf, pedazo de barco. Está muy bajito, esta parte está como es un video esta parte. You must find the mage who cast it. Destroy his stuff. I'll not stop with his stuff. Enemigos. Oh shit. Activo aquí. A la mierda, a la mierda, amigos. Qué locura, por favor. Es una locura. ¿Qué bestia que sirve? Y yo solamente estoy apretando el flick izquierdo, o sea, va sola, sola con una locura, una máquina de matar impresionante. No, es una bestialidad, pero... Olvídate, no tiene ni posibilidad de descubrirse. Oh!
muy enojada, sí, muy enojada. Claro, ahí destruyó. Ahí, claro, ahí destruye el portal. Mm. Claro, le destruyó la, el báculo. Mira cómo carajo se escapan estos, eh. Señores, Carantir, te voy a partir las piernas. Vení, 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 Carantir, lo respete, Carantir, que te parió. No, los puños no, Gerard, tampoco es la locura. You cannot win, even should you kill me. Tiene que ser la de plata. No sé bien qué podré usar, a ver qué aceite, porque la verdad que... del ahorcado... No sé, son espectros estos. Bien. Toma.
basura. ¿Dónde nos llevó el hijo de puta, no? Vamos, vamos. Todo fuego mal. Go. Buena. Es que liga full. Oh, alto suicidio, pues. Ya no damos más, ¿eh? Estamos... que hacer, ¿eh? Ojalá. No hay chance. Have you seen Siri? She was with your elf. You'll not cut through their plate. Too big. Push them in the sea. Guau, wow, a la mierda, un espadazo y el chorro. Vamos a guardar. Qué quilombo que acá, papá. Son duros los bichos del orto. ¿Quién cayó? No, el Ark. Van Ark. Arks. ¿Cómo carajo se llama este? No recuerdo el nombre. Está hecho mierda, ¿qué vas a hacer? Witcher.
I was hoping you'd come. Because? I've something to tell you. But I'll do so afterwards. As you expire. Here we go, gente. La pelea final. Pelea final. A ver, ¿qué carajo me pongo ahora para luchar contra este? De puta, ¿eh? Hay que tirarle con Igni para debilitar la armadura y ahí hacerlo cagar. Dale, puto, vení. De puta, mira dónde se fue, pedazo de porro. Ah, no veo una mierda. De puta. Toma, forro. Salió del alma, ¿eh? Tomá. Le saqué un ojito, papu. Así. Against each other, and he's made off with Cirilla. I don't believe you. Hmm.
siempre tuvo esa... Yo siempre lo vi con cara rara ese tipo. Mirá si no planeó todo de que se autohizo la maldición a sí mismo. Bueno, matamos al rey de la cacería salvaje. Logro desbloqueado. El rey ha muerto. Me dieron una espada. Y un glifo de área inferior, una mierda. All I know is Avalok might have betrayed us. What the? That a storm? Geralt, look. Oh, abrió los ojos como la puta que lo parió. Que ver con la conjunción de esferas. We must reach the tower quickly. Stop Avalok while this can still be reversed. What are we going to find there? If the tones are to be believed, nature's laws will cease to hold. Gravity and time, Uldric, all of it will be turned on its head. Exaggerating for effect, right? Not one bit. Vamos entonces. The conjunction of spheres has begun. Exactamente, la conjunción de las esferas. Permeate one another. Avalok could use this. Bring the NL here. Something far worse. At least we know where to look for Ciri. Follow me and stay alert. Let's go. ¿Guardamos por casualidad? We need to focus on Ciri. What do you think Avalok wants from her? Ah, para poner una espada. A ver, esta espada es mejor la que tenemos, papu. Bastante mejor. Está buena, pero no es la mejor. Vamos, 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 vamos. Shit. An earthquake. We must hurry. Damn it. Matando. What the fuck? Bueno. Así que Avalok era un hijo de puta que nos mintió. A nosotros, mintió a Ciri seguro y le mintió al mismísimo rey de la cacería salvaje. De los Ain El. O oh, what the fuck. Uff. Yo vine esta torre de oro. Eso puede pasar.
parecida al final del primer juego también. Muy bestia esa parte. Ya tiene cierto sentido. Ahí esa cueva. Geralt, corre, boludo. I'm fine. Now go and give Avaloth my heartfelt regards. Le vamos a partir las piernas. Llegué a la torre del fin, ya veo que me van a venir bichitos everywhere. Yo estuve acá, señores. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Se puede saber? Geralt. So unfortunate. I'd hoped you wouldn't have to witness this. Where's Ciri? Nearby. Listen. Shut up. I've heard enough of your bullshit. Draw your weapon. Let's get this over with. No va a pelear. Think I'm willing to spare you? I think you will not attack one unarmed. Wouldn't be so sure. I'm in a foul mood. I am not your foe. I am merely helping Cyrilla. I don't believe you. Can't. Not after all that's happened. Will you believe me? What the fuck? ¿Qué pasa? Avaloth speaks the truth. I asked him to help me open the tower. Because I aim to enter it. Didn't think it worthwhile to tell me? Warn me of your plans? I'm sorry, I know I should have. But I feared you'd not understand. Feels like I'm talking to Yennefer. Leave with me, please. I will, girl. Once I emerge from the tower. If I emerge. Why the hell would you do this? The Wild Hunt's been defeated. The White Frost has not. The prophecies are true. I have seen worlds bound in ice. I know what awaits you. Only the Elder Blood can stop the White Frost. Only I can stop it. Pero, a ver, el frío blanco, ¿que es como una maldición o como más que nada un problema climatológico, no? Porque don't have to make this sacrifice. You're wrong. The White Frost is inevitable. It will come to freeze the world one after the other, eradicating all life. Pero con qué sentido, ¿no? O sea, only I can stop the destruction. I've given it much thought and made my decision. There's gotta be another way.
What can you know about saving the world, silly? You're but a witcher. Oh. Creo que ya lo hicimos un par de veces. This is my story, not yours. You must let me finish telling it. No, ya lo dejó como diciendo la puta que lo parió. Good luck, Siri. Ay, la puta, cuatro opciones te da la concha del mono. I see now you might have understood. Know you better than you think. Don't keep me waiting. Pensar que nosotros la conocemos en realidad tan poco, ¿no? Tan poco sabemos de ella. Y Geralt sabe demasiado. Obviamente los libros deben explicar mucho más. Vamos, Siri. Vuelve. Todos los momentos que le ayudamos, ¿eh? ¿Se materializará esto? ¿Será alguien? ¿Será algo? ¿Será el fin de Siri? No, no quiero. Me cae bien. Dos semanas después ya, oh shit. The gentleman will follow. Oh shit. Report, 4th Kite Squadron. The Fundsberg Division as a whole. Deserters. Does General Voorhis know? He's at a briefing. They're not letting anyone in. Nonsense. Get in there and report to him at once. War in Eidfein. Todo destruido, ¿eh? This imperial man, the decision must be taken now. If the emperor. ¿Cómo se lo explicamos ahora, no?
speak. Ciri is dead. Oh. How did it happen? The White Cold. You're familiar with the prophecy? Ciri tried to stop it. She did, but paid the ultimate price. Where is the body? I doubt it'll ever be found. Who else knows? Avalach, Elven Sage. But I doubt you'll find him either. And Yennefer? She's decided to stay in the north. Provided you don't object. I don't. And you? That's none of your business. Not anymore. Did Cirilla say... Did she ask you to convey anything? She regretted not getting a chance to say goodbye. Did she tell you this? Really? Didn't have to. She wanted to make peace. I know that. If there's nothing else... There is, but you may go. Witcher! I do not wish to see you ever again. ¿Habrá más finales que este? Oh, me quedé con una gana de decir ¡no! ¡Ciri, no! Pero tampoco quería cagarla. Igual creo que la cagué, pero... Need a hand with your wagon? No. It's not exactly ours. More a captured vehicle. Booty, you might say. Folk must have abandoned it in their rush. To where, I don't know. Be a shame for the Reds to claim it, loot it. Change is coming. Grown accustomed, we have. With the Black Ones gone, witch hunters will move in. Yet life will roll on. We've to seize the day. True that. So, let's get to work before night creeps up on us. Time I was on my way. Good luck to you. Where are you headed? Nearest inn, by the looks of it. Yeah. Supposed to meet someone first, at the former campsite of the Nilfgaardians. You take care now. Ve a la fortaleza en ruinas. Oh. Señores, esta es la maravilla hecha videojuego. Digamos que son los últimos momentos, ¿no? Recorriendo el camino que tantas veces hemos hecho, quizás. Slow now, whoa. Move it. Hemos venido acá hace mucho tiempo, casi al principio del juego.
Cavion básicamente acá habíamos encontrado a... Acá tuvimos que traer uno de nuestros primeros contratos de brujo. Qué sé yo. Master Ort. Probably got held back. You're late. Soldiers. Blocking the roads, I know. No matter. You have it? As agreed. 38.5-inch blade. Weight, just under 40 ounces. Silver-plated siderite steel core. Glyphs and runes both the length of the blade and on the hilt. Beautiful. Been in this trade for 3 decades. Only the best swordsmen have the coin for my wares. When I say no Witcher has, or ever had, a better weapon, you ought to trust me. Reputation precedes you, Master Ort. I'd never doubt you. The inscription, as you asked. Devin Hearn am Gladiel, Mochan Fien Aeson. The flash that cuts through darkness, the light that breaks the night. Exactly. Classic Elder Speech runes, no styling, simple and precise. May I? It is yours. If you'd like to test it, have my lackeys put out a training dummy. Mm-hmm. Your payment. Gems only, as requested. If you've an eye out for work, heard a Striggers prowling the Maribor Forest. Thanks. Need to visit the tavern first, but after, who knows? Good luck in the path, Witcher. Tenemos una espada. Sirael. No tiene daño, digamos. Es la espada. Nivel necesario 1. Ve a la posada. A donde estoy yendo ya estoy re perdido. Pedazo de sol. Se siente como cierto vacío, ¿no? Al saber que Ciri no está. Que pasaron 2 semanas. Vamos a hacer un viaje rápido. Y la música tiene ese tono tan triste, ¿no? Que te pega, la verdad que es así. Done? Yes. Did he believe you? Nah. I have no idea. ¿Cómo me hicieron caer la puta madre? For the cockatrice. And we've a new contract. It won't pay much, but I think it worth the toil. You've been busy. Qué grande, carajo. Tengo un regalito.
It's yours. A witch's silver sword. Like it? It's beautiful. May I? Not here. You'll have ample opportunity soon enough, Witcher. Wow, es hermosa. Wow. What's this inscription? An old Witcher's motto. Had a sword like this once myself, but this one's better. Much better. Let's try it out then. Oh yeah. The Witcher 3. Prueba superada, logro desbloqueado. Señoras y señores. He was cruel, impetuous, and pathologically ambitious. That he was a tactical genius, that's undeniable. Commanding forces far outnumbered by his foes. He handily defeated the invader from south. The Redanian Eagle spread its wings, taking all the north, including Novigrad and Luth. With victory in the war against Nilfgaard secured, Radovid proceeded to complete his witch hunt. As they had in Novigrad, pyres burned in Temeria and Edirne, lands now liberated by the Redanian monarch. In the drive for moral renewal, simple herbalists, pellers, healers, and non-humans, all supposed heretics, were murdered in droves. For many, freedom beneath Radovid's scepter proved more tragic than servitude to another. As long as his armies went from one victory to the next, Emir's subjects remained boundlessly obedient. When a string of humiliating defeats proved Var Emry's fallible, the opposition thus far secret. The subjects of the Emperor who had danced on the graves of his foes laid him to rest in a tomb of his own. While the continent bled engulfed by war, Skellige bloomed under Ceres's enlightened rule. Ceres. Unlike those who had come before her, the young queen did not raid foreign shores, looking instead to her people, tending to her land. The island-bound nation prospered, though its fangs of yore were dull. You know. Cirilla, Fiona, Helen, Rhiannon, heir to Nilfgaard's throne, chose the life of a witcher. Geralt taught her all he knew, every skill he possessed. Then each set off on their own. Soon word of the ashen-haired witcheress had spread throughout the north, from the Yoruga to the mountains of Kovir. And what of Geralt, you might ask? Well, he continued on as before, giving hand to mouth, job to job, on the road. Siempre sin dinero. We would meet at times over a glass of strong drink to talk about the old days and speculate what could have, would have, might have been. Bueno, y ahora sí, ha terminado The Witcher 3. Wild Hunt. Las aventuras de Geralt de Rivia. Sin palabras, sin palabras. Juego espectacular, juego hermoso, juego súper rejugable para seguir jugando, seguir jugando, seguir jugando y seguir jugando. La verdad que me agarraron bastante desprevenido con ese final. Yo pensé que Ciri no la contaba. Pensé sinceramente que era el fin de todo. Un final feliz pero triste a la vez. Escuchen esa banda sonora. Una locura como todo el juego, una bestialidad total como todo el hermoso juego que hemos jugado en el canal, todos juntos. La verdad fue esa. Así que bueno, todo se cumplió, digamos que todos tuvieron su merecido de alguna manera. El único que se salió con la suya fue Radovid, porque fue el único que fue... Hizo de las suyas, siguió matando, siguió, bueno, liberó el norte, pero se llevó a unos cuantos inocentes consigo. Pero bueno, ¿qué esperar ahora? Ni idea, la verdad que es como que es un antes y un después jugar este juego en cuanto a historia, en cuanto a personajes, en cuanto a tantas cosas, ¿no? Pensar que uno cuando empieza el juego, en la primera historia, en el primer juego, nunca ve... en lo que se va a convertir, ¿no? Y uno piensa que es un juego muy bueno en particular, pero como fue evolucionando con respecto al primero, al segundo y al tercero,
es como que no hay muchas palabras más que agradecimiento, ¿no? Porque la verdad que los que hicieron este juego le pusieron tanto cariño, tanto amor y tanta pasión que realmente no hay palabras para decir gracias por haber hecho un juego tan, pero tan bueno. A muchos que no le puede gustar y a muchos que nos puede llegar a gustar muchísimo. Yo soy de los que está del lado de que les encantó este juego. Es una locura. La saga de Witcher para mí, puedo decir que está muy, muy arriba en mi listón. Podría decir que The Witcher es número uno, indiscutible. Mis otros juegos, hay muchos que me gustan, pero como saga, creo que Geralt de Rivia es mi personaje, junto con Nathan Drake y alguno que otro que pueda andar por ahí, como Solid Snake, etc., ¿no? Pero la verdad que tengo muy pocos referentes en la industria. O sea, hay juegos que me han gustado mucho, pero tengo muy pocos referentes como personajes principales, y uno es Geralt, después viene Nathan Drake y etcétera. Pero la verdad es que no me quedan palabras más que elogios. Quizá alguna que otra cosita puede tener el juego en sí. Por ejemplo, las escenas que eran medias cinemáticas, se escuchaba muy bajo el audio, pero después es una locura increíble. Es muy diferente con respecto al 2 y el 1. O sea, es otra cosa totalmente diferente que solo van a poder entender aquellos que lo hayan jugado, los otros dos, para darse cuenta de lo pulido que está este juego. Porque te puedo asegurar que el primero, en el sistema de combate, era muy extraño. Era como un point and click extrañísimo, donde había que esperar el timing y otras cosas. Los sistemas con el tema de las señales era muy diferente. El tema de las pociones, el tema en general de lo que era el juego, era muy diferente y fue evolucionando de una manera increíble. Lo que se mantuvo muy bien fue el tema de cómo contar la historia, cómo eran las misiones secundarias, cómo afectaba encontrarte con cualquier cosa en el medio de la nada y resulta que eso te llevaba a seguir haciendo misiones y que te daban puntos de experiencia extra, te daban más cositas para hacer. Los mundos vivos que había, que el primero, si bien era bastante limitado, ya el segundo tenía una cantidad de mundo que, si bien no era un mundo abierto, era muy explorable en todo sentido y siempre te encontrás con cositas para hacer. Y ya este es una locura increíble y solo puedo decir que es una maravilla. O sea, van a decir que soy un fanboy y toda la bola, y sinceramente soy un fanboy de The Witcher en general, de toda la saga. Me quedan leer los libros, obviamente es un punto que es importantísimo para entender muy pero muy bien la historia de tan semejante universo, porque la verdad que no es tan fácil agarrar y decir juego el juego y me entiendo todo. No, hay un montón de cosas que no se entiende una goma, sobre todo en la parte final de este juego, donde vemos que hay mucha historia de los elfos de fondo y quizá hay un temita ahí con la trama un poco complicada de entender bien, que es el tema de Lara Dorren, ¿no? La sangre antigua, que cómo llega a Ciri en el árbol genealógico, si es una mezcla de sangre, si es un experimento de los elfos, quién sabe qué. Además, es como que de alguna manera queda un poquito ahí pendiente el tema de si Ciri podía tener semejante poder de viajar en el tiempo y en el espacio. Digamos, como que tampoco se explica muy bien cómo es que obtiene esos poderes, si bien ya sabemos que es por un tema de su sangre, qué sé yo, pero es como que nos faltó un poco más de historia, ¿no? Ver cómo creció, ver un poquito de por qué no está más con los padres, por qué la mandaron a otro lado. Eso hubiera estado muy bueno saberlo para, bueno, obviamente entender un poquito más de la procedencia de esta chica, cómo terminó con Geralt. Obviamente nos van contando poquito a poquito cosas, pero obviamente no está tan tan abarcado. Pero bueno, eso es lo único que por ahí me hubiera gustado saber un poquito más, de cómo Ciri llega a ser quien es. Me callo. A ver si hay algo interesante ahora. No, se me acabó la señal del video. ¡No! ¿Qué pasó? A ver. Ah, siguen los créditos. ¿Qué pasó? Se me fue toda la mierda. Pero bueno, a ver. Vamos a ver si hay alguna escena posterior. Porque estos son todos créditos, créditos, créditos. La historia de Geralt de Rivia ha llegado a su fin. Puedes seguir recorriendo el mundo en busca de contratos de brujo y aventuras, pero todo volverá a ser como era antes del último capítulo del juego. Y las misiones relacionadas con la trama principal no estarán disponibles. Ok. Bueno, digamos que no tuvimos nada más. Sí tenemos las misiones secundarias. ¿Cómo habrán quedado? ¿Cómo lo extraño? Bueno.
Contrato de brujo tengo. Mira, hay una que es de nivel 35. Igual. Ok, gente. A ver qué tenemos. No tenemos mucho más, La verdad que llegamos. Ah, mira, has desbloqueado la función de iniciar un juego más. Para hacerlo, guarda una partida y comienza una nueva partida. Elige la opción nuevo juego más y elige desde qué partida guardada quieres importar tu personaje. Solo las partidas guardadas luego de haber desbloqueado la opción de un juego. Y digamos que en la partida plus es como que tenés todo de vuelta y lo puedes hacer todo otra vez. O sea, tenés todo lo que tenés hasta ahora y podés volver a jugar todo, ¿no? De vuelta. Algo así entiendo que es. Caer Morgen. Está tan vacío. Señores, ¿qué más decir? Gracias por haber estado acompañándome en toda esta serie, a lo largo y ancho de todo este gran universo, en todas las series anteriores de Witcher, en todas las series anteriores que he subido al canal. Gracias por estar de otro lado, gracias por haber dado un comentario, por haber dado un like, por haber dado un dislike si no te gustó algo, porque todo significa que de alguna manera es feedback, es apoyo de alguna manera. Si te has suscrito al canal por el contenido que subo, por cómo te lo transmito y esa es tu manera de agradecérmelo, más que nunca gracias, porque digamos que esto lo hacemos, yo lo hago particularmente porque me gustan los videojuegos, pero bueno, busco otra manera de disfrutarlos que no sea solamente comerme la historia yo solo y tener alguna especie de recuerdo de todo esto, que es tan emocionante, tan bueno, que hay ciertas películas que por más presupuesto que tengan, muchas quedan en tu vida para siempre, pero hay muchas otras que no llegan a tener este nivel de detalle, que no se puede por tema de tiempo, por lo que sea, ¿no? Historias tan complejas. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecido de todo. Gracias por todo. No tengo más palabras para decir. Y nos veremos en alguna próxima entrega. Obviamente se van a venir los DLCs que ya están disponibles, que son Heart of Stone y Bloodwine. Van a venir. No sé de qué tratarán, si son más historias particulares de Geralt, etc. Pero van a venir en algún momento, quizá no ahora, pero van a venir. Así que bueno, si te gusta The Witcher, ya sabes que van a venir más adelante. Volveremos con alguna que historia más simple y historias más lineales ahora con el canal, que estamos estrenando un nuevo PC, por decirlo así, nuevo PC, nueva actualización de PC. Trataremos de tener mejor calidad en lo que sean los videos, lo que se pueda. Tener mejores juegos, juegos más novedosos. Lo que pasa es que los juegos muy nuevos son muy caros y bueno, a veces no tengo el dinero para comprarlos, pero bueno. Trataré de ir trayendo lo que vea que esté de oferta y buenos juegos que haya por ahí dando vueltas, que seguro que hay más que uno. Así que bueno, jamás me voy a despedir de Geralt, porque siempre va a ser un hasta luego. Así que, como le digo hasta luego a Geralt, le digo hasta luego a ustedes y nos vemos. Gracias y me despido con un pequeño dolor en el corazón, porque no quiero, porque he disfrutado tanto este Let's Play, tanto, que no quiero dejar de jugar. Pero bueno, si te gustó, ya sabes, puedes hacer algo parecido a compartirlo, darle un like, comentario, lo que sea. Pero sinceramente a mí este juego me llena el corazón de alegría. ¿Qué querés que te diga? Al que lo comparta bien, al que no lo comparta, no me interesa más que decirle, no importa, pruébalo, juégalo, disfrútalo. Disfruta lo que tienes adelante de tus ojos, que es lo que más te llena. No sé, disfruta la vida y chao. Este juego es una maravilla y vale la pena jugarlo. Si no te gusta, no importa. Un saludo grande, nos vemos y chau.